Soy Florencio Sanchirián, embajador del jamón ibérico en el mundo. El cortar jamón es una auténtica profesión y un arte. It's very traditional and it's very popular in Spain. Same as a hamburger or something like a very, very, very American thing. El cortar jamón prácticamente a personalidades de las letras, del deporte, de la cultura, de la política, primer ministro italiano, al primer ministro inglés, he cortado al presidente de los Estados Unidos y he cortado a su majestad el rey de España muchas veces, la cual me siento orgulloso del pedazo rey que tenemos porque le encanta el jamón. La grasa debe ser fundida con el acero. Para que un corte sea bueno, siempre hay que seguir el veteado y fibras del jamón. El jamón en cada momento expresa por dónde debe de ser cortado. Por eso de aquí un jamón que tiene vida, tiene aromas, que pueden llegar a emocionar, solamente es él. He's very famous all over the Spain. He is the one. Soy un maestro cortador de jamón y el jamón que le traigo a ustedes es un jamón de Huelva, un jamón de jamón, que viene con 4 años de curación. Lo mismo que hay un sommelier vendiendo vino, tiene que haber un maestro cortador de jamón vendiendo un buen jamón ibérico de bellota. Por eso se necesita un clima muy especial para la maduración y curación de los jamones. Frío en invierno que permita. Llevo 30 años en el mundo del corte de jamón, es de lo que me siento a gusto haciendo y cada día que estoy cortando jamón aprendo alguna cosa nueva. Yo admiro a Florencio como compañero mío que es, pero creo que el espectáculo no está en el cortador, el espectáculo está en el producto. Yo tengo el estilo este. Tengo el estilo este porque me gusta cortar así y porque es mi estilo personal y creo que propio.